vamos a hablar del Independiente de Carlitos Tevez, que lo encuentra promediando la fecha puntero, fecha que se cobra ya también un técnico, River arañando un empate. Mira todo lo que tenés para contar, Maxi. Un montón. Bueno, a ver si te parece algún repaso. Instituto jugaba de local, de muy buen presente el Instituto, equipo cordobés. Uno de los mejores equipos del campeonato. Y además, si ganaba, quedaba puntero solo en su zona, pero enfrente estaba Independiente, que le dio un duro golpe. A ver, un poquito, Instituto también se golpeó, ¿no? Sobre todo por la apertura del marcador y cómo se da. Tremendo, un blooper. Esas cosas, viste, que se dan en el fútbol muy raras veces, pero bueno, se dio justamente en esta sexta fecha en Córdoba, en donde el equipo, como decías, de Carlitos Tevez aprovechó este error de Manuel Rojo, el arquero. Le pifió. Tremendo. Es como en el colegio, viste. Pasa. En el recreo, le pifió. Bueno, apareció Gabriel Neves para poner el 1-0 y rapidito, 10 minutos después. El que pegaba era Lucas González. Golazo. Con este bombazo, golazo. Golazo. Y a partir de ahí, listo, terminado. Terminado el partido porque el 2-0 se le hizo irremontable. Aparte, el equipo de Tevez sabe manejar los partidos cuando entra en ventaja. Está claro. Volvemos a los números, a las estadísticas. Un solo gol le convirtieron. Evidentemente, pudo hacer lo que tanto trató el campeonato pasado. Tener solidez defensiva. Y esa solidez defensiva la consiguió. Bueno, vos lo decías. Sí. Seis fechas, un técnico menos. El que dijo chau fue Facundo Saba a Huracán, que no le puede encontrar la vuelta. A pesar de que en Liniers fue un partido de ida y vuelta que estaba para cualquiera. Pero el que terminó pegando y sobre la hora fue Vélez con este cabezazo, sí, de quién. Cuatro derrotas es un. Para arrancar el campeonato es como muy pesado, sobre todo teniendo en cuenta que se viene el clásico. Claro, ¿no? Pero ese es el tema. En la previa del clásico, claro, bueno, es difícil. La va a tener difícil. Peor, bueno, peor es que te lo eche San Lorenzo, ¿eh? ¿Cómo? Peor es que te lo eche San Lorenzo. Lo que pasa es que también cuando mantenés un proceso, vas a buscar a un técnico, le das la potestad de pedir jugadores, de armar el equipo. Estás y en pidiendo, seis fechas estás pidiendo mucho en el fútbol argentino, ¿eh? Y bueno, mirá, el que no pide mucho es Barovero, sí, para hacer figura. Oh, la rompió. En su vuelta al Monumental, River hizo absolutamente todo para vulnerar a su ex arquero. No pudo, encima Banfield parecía que igual Armani pudo haber hecho un poquito más, ¿eh? Y, pero viste, es la vieja escuela. Acá vemos el empate de Solari. ¿Cuál es la vieja escuela? ¿Cuál? La de Armani es: me patean abajo y me tiro para agarrarla con la mano. Por lo general, si van cerca de los pies, no llegan. La nueva escuela es la del Dibu Martínez, que te tapa con las piernas abiertas y saca muchas de esas pelotas, claro, con las piernas. Bueno, acá no pasó. Pero esta fecha continúa, ¿eh? No es que se detiene acá con estos cuatro partidos que ya vimos. Hoy, 17 horas, Riestra Atlético Tucumán, 19:15 por esta pantalla, Barracas Talleres, mismo horario para Estudiantes Newell's, 21:30. Doblete de partidos, ¿eh? Belgrano Sarmiento, y otra vez por la TV pública, Unión Platense. Pero esto no termina acá. Va a terminar la sexta el día martes, mañana, con Argentinos Independiente Rivadavia, y a las 20, Defensa y Justicia frente a Central Córdoba de Santiago del Este. En un ratito nos metemos en el tenis, ¿eh? Y en el gran triunfo, otra vez, de un argentino en el Argentina Open.